Efectivamente, gracias a la denuncia que hicimos en Amaneciendo sobre la situación de esta pareja de ancianos que estaba perdiendo su vivienda debido a la humedad generada por la valla publicitaria, el aviso fue retirado. Sí, no, yo estoy más que agradecido con ustedes porque creo que con la entrevista que me hicieron y la nota fue que quitaron la valla. Ahora falta lo más importante, la reparación de la vivienda. Y en otros hechos importantes, en un desguazadero desmantelado por la policía en el municipio de Tuluá, fueron recuperados 4 vehículos de servicio público que días antes habían sido hurtados en Cali. En ese aparente taller se encontraron además diferentes autopartes que al parecer eran comercializadas por esta banda en el departamento. En la acción policial fueron capturadas 3 personas. De otra parte, nuevamente la acción de un valiente policía logró salvar la vida de un bebé en el sur de la capital vallecaucana. El uniformado Andrés Acevedo atendió oportunamente el parto de una joven de 18 años en el barrio Polvorines. En honor al patrullero quien estuvo al frente de la emergencia, el niño llevará su nombre. No hay palabras, eso es algo, como digo, es único, es algo que queda entre las personas que estamos ahí y algo que yo voy a acordarme por siempre.